It was many, many years ago. In a kingdom by the sea, that a maiden there lived one. Hola a todo el mundo. Para quien no me conozca, yo soy Ilia, del canal de Ilia ASMR. Y esto es parte de la colaboración que queríamos hacer Mariva y yo hace tiempo. En mi canal tenéis un vídeo con unas leyendas que ella nos haya explicado. Y en su canal ella va a colgar este vídeo donde yo voy a contar un caso real de España, más concretamente de Galicia. Yo soy asturiana, pero casi nazco en Galicia. Entonces esta historia me impactó bastante. Y también una tradición. Como remedios curativos. Se utiliza mucho como forma de asustar a los niños.
Llamada licantropía, que efectivamente él tenía alguna.
esa época, sobre todo habiendo nacido niña y o habiendo sido censada en un principio como niña. Y simplemente aprovecho esa inteligencia para hacer un negocio muy ilícito y muy inmoral. Y bueno, esta es la historia que deja peor sabor de boca. Así que ahora vamos a pasar a la tradición celta que os quería contar. Consiste en un rito llamado... Te voy a dar un masaje por aquí mientras te lo explico, para quitarte la desazón. Consiste en un ritual que del que se tiene constancia en la época victoriana en Reino Unido. Por aquel entonces, aunque había matrimonios por amor, había también matrimonios concertados y también poder casarse. Esas serían las iniciales de tu futuro marido. Y también bajar las escaleras de espaldas con un espejo y esperar ver su reflejo. Entre que no me gustan nada los espejos y bajar de espaldas, creo que probablemente me habría caído rodando de haber vivido en la era victoriana y haber hecho ese tipo de experimentos. ¿Estás distraído? Tienes que prestar atención. Y el más conocido es el que en inglés se llama Thumb Zapper, y en español, se hace en España y se hacía en España. Ahora voy a explicar por qué. La cena muda. En la noche de Halloween se tenía que buscar una casa en completo silencio. Y se ponía la mesa con los cubiertos al revés. No digo como si estuviesen puestos para alguien zurdo, sino con los pinchos del tenedor mirando hacia ti, hacia tu carita, la hoja del cuchillo también mirando hacia ti y la cuenca de la cuchara también mirando hacia ti. Y poner platos en todas las sillas, pero dejar una silla vacía entre cada comensal, así. Así, en completo silencio, se servían los platos en un orden inverso. Se empezaba por
unas sillas vacías y se ofrecen licores y platos que gustasen a los seres queridos, y en el alféizar de la ventana se deja algunas ofrendas para los difuntos que no tengan familia que les haga su cena muda. Y es muy importante no hablar en todo el proceso. Y hasta aquí. Y como se tiene una evidencia de cómo, de que hay personas funeraria en Asturias con...
Those moments
always only be from one point of view. Fascinatingly, through others around you might see things differently or even see things the same way, but choose to interpret them differently. So it's important to understand that there is no such thing as an absolutely truth. Old
explicado. Y en su canal ella va a colgar este vídeo donde yo voy a contar un caso real de España, más concretamente de Galicia. Yo soy asturiana, pero casi nazco en Galicia. Entonces, esta historia me impactó bastante. Y también una tradición se cree que de origen celta. Bueno, se cree, ¿no? De origen celta. Que siguen practicando las personas wiccanas en Samhain y que se aplicaba en el día de difuntos. Como cuando yo conocí a Mariva, hacía cosas en lengua de signos y estaba practicando. Hacía no es el caso. Las personas intersexuales no son agresivas por naturaleza. Más bien hay que ponerse en un contexto histórico. Estamos hablando de una época con muchísima hambre. Había habido guerras napoleónicas y había dos opciones.
Matrimonios por amor. Había también matrimonios con
Se hace el mismo ritual, se deja
nuestros seres queridos. Así que si en algún momento os apetece poner en práctica este ritual, solo prometedme que no vais a poner en práctica el de las el de bajar las escaleras boca abajo, por favor, para saber con quién os vais a casar. Porque me sentiría muy mal si os pasase algo. Y bueno, muchas gracias a Mariva por esta colaboración. A ver si conseguimos hacer una colaboración sin que YouTube me impida hablar en lengua de signos. Si os interesa el tema de Roma Santa, hay dos películas. Una del 78, que os dejaré la portada en mi Instagram. Yo voy guardando portadas de cine clásico, desde los años 70. Y otra de un director español muy querido de los últimos tiempos, que es Paco Plaza. Es uno de los creadores de REC y también el autor de Malasaña 33. De Malasaña 32, no, perdón. Verónica. Iba a hacer un vídeo desmontando el caso del expediente Vallecas, pero si queréis, bueno, haré en mi canal el día 13 de cada mes un vídeo dedicado al misterio y a casos así, y ya os lo dejo por ahí porque es bastante largo. Requiere bastantes entrevistas y la verdad uno de los personajes me resulta bastante odioso. Os mando mucho amor, 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 mucho amor. Espero que disfrutéis mucho de este vídeo y os dejo ya porque veo que se os está cayendo. Sueños. Ay, tu Lucio. This is the Leon. And if you have been following me in my social media, in my Instagram, I hung it. About the main theme of today's video, I was thinking about doing a video with men are drinking of books, and it was pretty long and it could last, so I'm going to do readings, one in English and one in Spanish. For the English version,
Writing.
revisten dos distantes corredores. At its point, blanket me magically back, reviving the feelings, the breathless shivers of love, the crushing pain of loss and death, and forming the words for some of the chapters of the hearts and times past me to tears, reading it through. There are moments where I come across as mawkish and glowing, or glowingly and weak, and I see myself for the sometimes calm, anxious soul that it probably was and possibly still sometimes am. But I think at least it's honest. We stumble through life, leaving an embarrassing sticky trail, and it's often only at times of reflection like this that we realize quite what a mess we sometimes made. There are things about sharing this out into the world that scare me, of course. I can't say I'm looking forward to any gossip that might follow, and there's a natural fear when you expose yourself so nakedly. But effectively, I've been doing that for years. Strangely, I'm less concerned about the reaction from those who have read this than the reaction for those who haven't. It's the misleading, ill-informing assumptions that I'm slightly dreading. I've learned over the years that no matter how carefully you tread around subjects, they will always push their way to the front like bullies, and they will the headlines deny and the finest point of oxygen and publicity. It's this disparity that I suppose I will have to accept with good grace as just an unfortunate part of the process. Given these misgivings, you might ask yourself why I'm bothering, and I have asked myself the same question many times. But if you will bear with me, I will be wending my way towards some sort of explanation. It has, of course, stirred up feelings that I have denied myself for years and has inevitably fed into my current dread of songwriting, and for that alone it has been worth it. The last two albums I have written have both been very much about family and the sense of lineage, with which parenthood imposed you, and those rumination I have led me want to take this process to the obvious conclusion. At the time of writing this, I have no book deal and no real knowledge whether anyone would be particularly interested in publishing this, as it is. There's an old musician's interview cliché that worthy, but inimaginable bands members trot about how they just make music from themselves, and if everyone else is interested, then that's just a bonus. I'll adapt that by saying that I'm writing this specifically for one person, my son, and if everyone else is interested, then that's a bonus when he's old enough, which may indeed be
leyendas que ella nos haya explicado, y en su canal ella va a colgar este vídeo donde yo voy a contar un caso real de España, más concretamente de Galicia. Yo soy asturiana, pero casi nazco en Galicia, entonces esta historia me impactó bastante. Y también una tradición, se cree, que de origen
genitales era una vulva, pero se agregaba mucha más testosterona de lo que se agregaría una mujer. Y hay gente que ha querido ver en eso la explicación de sus crímenes. Ese no es el caso. Más bien hay que ponerse en un contexto histórico. Estamos hablando de una época con muchísima hambre. Había habido guerras napoleónicas y había dos opciones: trabajar o dedicarte a ser un sacamantecas. Aquí en España los sacamantecas son y las vísceras y venderlas como remedios curativos. Se utiliza mucho como forma de asustar a los niños. Bueno, se utilizaba antes. Es como el equivalente al hombre del saco o el coco. Y en España, desgraciadamente, hubo varios. Estaba también el de Almería o el de Málaga. No recuerdo si era de Almería o de Málaga. Y este de Orense, que hacía Roma Santa. 1, 2, 3, 4, 5. Pues básicamente se dedicaba a ofrecer trabajos a chicas jóvenes, normalmente adolescentes. Santa, el que les hacía llegar la correspondencia de forma oral, diciéndoles que estaba bien. Y a base de denunciar desapariciones y que estuviesen vinculadas con él, se le pilló. Durante el juicio, él alegó que tenía una maldición que le hacía ser un hombre lobo y que cada noche tenía que matar cada luna llena por la noche esa maldición. Y el juez, bastante inteligentemente, le dijo que si realmente era un hombre lobo, debería convertirse en ese momento ante toda la audiencia. Roma Santa se había acabado y que era imposible
sazón consiste en un ritual del que se tiene constancia en la época victoriana en Reino Unido. Por aquel entonces, aunque había matrimonios por amor, matrimonios concertados y también poder casarse era algo que incentivaba mucho a muchas mujeres, también a muchos hombres, y también creo que los hombres lo pasaban bastante mal si les tenían que casar forzosamente, pero normalmente la peor parte se la llevaban las mujeres. En fin, no voy a entrar en ese debate. Es que entre las formas que había para saber con quién te ibas a casar estaba pelar una manzana y lanzar la piel hacia atrás así y interpretar las siglas que se formasen. Esas serían las iniciales de tu futuro marido. Y también bajar las escaleras de espaldas con un espejo y esperar ver su reflejo. Entre que no me gustan nada los espejos y bajar de espaldas, creo que probablemente me habría caído rodando de haber vivido en la era victoriana y haber hecho
personas no eran como los romanos. No tenían una conciencia de ser una población unificada. Empezaron a llegar en barcazas de cuero al norte de la península ibérica.
78, que os dejaré la portada en mi Instagram. Yo voy guardando portadas de cine clásico, es de los años 70, y otra de un director español muy querido de los últimos tiempos, que es Paco Plaza, es uno de los creadores de REC y también el autor de Malasaña. Sueños. Hola a todo el mundo. Para quien no me conozca, yo soy Ilia, del canal de Iliana ASMR, y esto es parte de la colaboración que queríamos hacer Mariva y yo hace tiempo. En mi canal tenéis un vídeo con leyendas que ella nos haya explicado, y en su canal ella va a colgar este vídeo donde yo voy a contar un caso real de España, más concretamente de Galicia. Yo soy asturiana, pero casi nazco en Galicia, entonces esta historia me impactó bastante. Y también una tradición, se cree que de origen
genitales era una vulva, pero se agregaba mucha más testosterona de lo que se agregaría una mujer. Y hay gente que ha querido ver en eso la explicación de sus crímenes. Ese no es el caso. Más bien hay que ponerse en un contexto histórico. Estamos hablando de una época con muchísima hambre. Había habido guerras napoleónicas y había dos opciones: trabajar o dedicarte a ser un sacamantecas. Aquí en España los sacamantecas son personas secuestran a niños o a mujeres muy jóvenes para quitarles las grasas y las vísceras y venderlas como remedios curativos. Se utiliza mucho como forma de asustar a los niños. Bueno, se utilizaba antes. Es como el equivalente al hombre del saco o el coco. Y en España, desgraciadamente, hubo varios. Estaba también de Málaga, no recuerdo si era de Almería o de Málaga, y este de Orense, que hacía Roma Santa. 1, 2, 3, 4, 5. Pues básicamente se dedicaba a ofrecer trabajos a chicas jóvenes, normalmente adolescentes o niñas de unos 12 años, y les prometía llevarlas a otras provincias, como podía ser Euskadi, donde
sazón consiste en un ritual del que se tiene constancia en la época victoriana en Reino Unido. Por aquel entonces, aunque había matrimonios por amor, había también matrimonios concertados y también poder casarse. Esas serían las iniciales de tu futuro marido. Y también bajar las escaleras de espaldas con un espejo y esperar ver su reflejo. Entre que no me gustan nada los espejos y bajar de espaldas, creo que probablemente me habría caído rodando de haber vivido en la era victoriana y haber hecho ese tipo de experimentos. ¿Estás distraído? Tienes que prestar atención. Y el más conocido es el que en inglés se llama Thumb Zapper, y en español, que también se hace en España y se hacía en España. Ahora voy a explicar por qué. La cena muda. En la noche de Halloween se tenía que buscar una casa en completo silencio. Y se ponía la mesa con los cubiertos al revés. No digo como si estuviesen puestos para alguien zurdo, sino con los pinchos del tenedor mirando hacia ti, hacia tu carita, la hoja del cuchillo también mirando hacia ti y la cuenca de la cuchara también mirando hacia ti. Y poner platos en todas las sillas, pero dejar una silla vacía entre cada comensal, así. Así, en completo silencio, se servían los platos en un orden inverso. Se empezaba por el postre, lo cual me imagino que es el sueño de muchos niños.
iba a morir soltera. Y efectivamente, así fue. No sé si se trata de una profecía autocumplida o algo que aún no podemos explicar. Y otro caso, que es el de otra chica que vi aparecer. Ya te has distraído. Otra chica.
leyendas que ella nos haya explicado. Y en su canal ella va a colgar este vídeo donde yo voy a contar un caso real de España, más concretamente de Galicia. Yo soy asturiana, pero casi nazco en Galicia. Entonces, esta historia me impactó bastante. Y también una tradición se cree que de origen celta. Bueno, se cree, ¿no? De origen celta. Que siguen practicando las personas wiccanas en Samhain y que se aplicaba en el día de difuntos. Como cuando yo conocí a Mariva, hacía cosas en lengua de signos y estaba practicando. Hacía ASMR en lengua de signos, pero YouTube no sé por qué lo considero obsceno. He preferido hacer un vídeo donde cada 5 segundos vaya a sacar esto y así las personas con poca atención puedan seguir el hilo. ¿De acuerdo? Voy a comenzar con la leyenda. Es el caso de Roma Santa. Santa nace en 1908 como Manuela Roma Santa y cuando hace la confirmación, que es un rito que aquí en España se hacía muy tradicionalmente, ahora ya no es habitual hacerlo. Yo no lo he hecho y soy creyente a mi manera. Por ejemplo, cambió su nombre a Manuel Roma Santa. En un principio fue pensado como una niña debido a su complexión y a una voz muy fina. Se cree que era intersexual, es decir, sus genitales era una vulva, pero se agregaba mucha más testosterona de lo que se agregaría a una mujer. Y hay gente que ha querido ver en eso la explicación de sus crímenes. Ese no es el caso. Las personas intersexuales no son agresivas por naturaleza. Más bien hay que ponerse en un contexto histórico. Estamos hablando de una época con muchísima hambre. Había habido guerras napoleónicas y había dos opciones: trabajar o dedicarte a ser un sacamantecas. Aquí en España los sacamantecas son personas que secuestran a niños o a mujeres muy jóvenes para quitarles las grasas y las vísceras y venderlas como remedios curativos. Se utiliza mucho como forma de asustar a los niños. Bueno, se utilizaba antes. Es como el equivalente al hombre del saco o el coco. Y este de Orense, ¿qué hacía Roma Santa? 1, 2, 3, 4, 5. Pues básicamente se dedicaba a
sospechar a su familia era la ausencia de cartas. Era el propio Roma Santa el que les hacía llegar. Convertirse en ese preciso instante. Así que fuese condenado a la horca. En España las condenas a muerte, lo habitual durante todos los juicios a las brujas, nunca fue quemar, siempre fue ahorcar. Lo cual no sé si es mejor o peor que morir quemado. Creo que prefiero ninguna de las dos. La verdad, espero vivir muchos años. Y tras un estudio psicológico, se determinó que Roma Santa tenía una enfermedad llamada licantropía, que efectivamente que era un hombre lobo real, y apelaron a la reina Isabel I, la monarca española durante el siglo XIX, la cual le computó la horca por cadena perpetua. Es un caso que a mí me da que pensar, porque por una parte sí que puede ser que alguien pueda tener una enfermedad que le haga pensar
consiste en un ritual que del que se tiene constancia en la época victoriana en Reino Unido. Por aquel entonces, aunque había matrimonios por amor, había también matrimonios concertados y también poder casarse. Esas serían las iniciales de tu futuro marido. Y también bajar las escaleras de espaldas con un espejo y esperar ver su reflejo. Entre que no me gustan nada los espejos y bajar de espaldas, creo que probablemente me habría caído rodando de haber vivido en la era victoriana y haber hecho ese tipo de experimentos. ¿Estás distraído? Tienes que prestar atención. Y el más conocido es el que en inglés se llama Thumb Zapper. Y en español, se hace en España y se hacía en España. Ahora voy a explicar por qué. La cena muda. En la noche de Halloween se tenía que buscar una casa en completo silencio. Y se ponía la mesa con los cubiertos al revés. No digo como si estuviesen puestos para alguien zurdo, sino con los pinchos del tenedor mirando hacia ti, hacia tu carita, la hoja del cuchillo también mirando hacia ti y la cuenca de la cuchara también mirando hacia ti. Y poner platos en todas las sillas, pero dejar una silla vacía entre cada comensal, así. Así, en completo silencio, se servían los platos en un orden inverso. Se empezaba por el postre, lo cual me imagino que es el sueño de muchos niños y varios adultos. Se seguía por el segundo plato y se concluía con la sopa. Y durante ese ritual se esperaba ver la cara marido.
Se cree que los pueblos celtas, a pesar de no tener conciencia de ellos mismos como pueblo, es decir, no eran nacionalistas, no eran patriotas, no eran como los romanos, no tenían una conciencia de ser una población unificada. Empezaron a llegar en barcazas de cuero al norte de la península ibérica y entre otros sitios de Europa, quiero decir, y se asentaron, y así es como Galicia, en Asturias y en el País Vasco se hacen también rituales similares a la cena muda, que en este caso no tienen la función de conocer a tu futuro marido o a tu futura esposa o lo que sea, sino se te hace el mismo ritual, se deja la casa completamente en silencio, se sirven platos, se dejan las sillas vacías y te pilla distrayéndote. Se dejan las sillas vacías. Se ofrecen licores y platos que gustasen a los seres queridos, y en el alféizar de la ventana se deja algunas ofrendas para los difuntos que no tengan familia que les haga su cena muda. Y es muy importante no hablar. Aquí el origen del primer sacamantecas gallego, primer asesino en serie español documentado, y que además era un licántropo. Si los sacamantecas sirven para asustar a los niños, imaginaos un sacamantecas licántropo. Cualquier día del año es bueno para acordarnos de nuestro
leyendas que ella nos haya explicado, y en su canal ella va a colgar este vídeo donde yo voy a contar un caso real de España, más concretamente de Galicia. Yo soy asturiana, pero casi nazco en Galicia, entonces esta historia me impactó bastante. Y también una tradición como una niña, debido a
son agresivas por naturaleza. Más bien hay que ponerse en un contexto histórico. Estamos hablando de una época con muchísima hambre. Había habido guerras napoleónicas y había dos opciones: trabajar o dedicarte a ser un sacamantecas. Aquí en España los sacamantecas son personas que secuestran a niños o a mujeres muy jóvenes para quitarles las grasas y las vísceras y venderlas como remedios curativos. Se utiliza mucho como forma de asustar a los niños. Bueno, se utilizaba antes. Es como el equivalente al hombre del saco o el coco. Y en España, desgraciadamente, hubo varios. Estaba también el de Almería. O el de Málaga. No recuerdo si era de Almería o de Málaga. Y este, de Orense, que hacía Roma Santa. Básicamente se dedicaba a ofrecer trabajos a chicas jóvenes, normalmente adolescentes o niñas de unos 12 años, y les prometía llevarlas a otras provincias, como podía ser Euskadi, donde en llevar una vida mejor, Euskadi y Valencia. Lo que hacía sospechar a su familia era la ausencia de cartas, era el propio Roma Santa el que les hacía llegar la correspondencia. La correspondencia de forma oral, diciéndoles que estaba bien. Y a base de denunciar desapariciones y que todas estuviesen vinculadas con él, se le pilló. Durante el juicio, él alegó que tenía una maldición que le hacía ser un hombre lobo y que cada noche tenía que matar cada luna llena por la noche a alguien para poder acabar por fin con esa maldición. Y el juez, bastante inteligentemente, le dijo que si realmente era un hombre lobo, en ese momento, ante toda la audiencia, Roma Santa dijo que la maldición ya se había acabado y que era imposible que pudiese convertirse en ese preciso instante. Así que fuese condenado a la horca. En España, las condenas a muerte, lo habitual durante todos los juicios a las brujas, nunca fue quemar, siempre fue ahorcar. Lo cual no sé si es mejor o peor que morir quemado. Creo que prefiero ninguna de las dos. La verdad, espero vivir muchos años. Y tras un estudio psicológico, se determinó que Roma Santa tenía una enfermedad llamada licantropía,
consiste en un ritual que del que se tiene constancia en la época victoriana en Reino Unido. Por aquel entonces, aunque había matrimonios por amor, había también matrimonios concertados y también poder casarse era algo que incentivaba mucho a muchas mujeres, también a muchos hombres, y también creo que los hombres lo pasaban bastante mal si les tenían que casar forzosamente, pero normalmente la peor parte se la llevaban las mujeres. En fin, no voy a entrar en ese debate. El caso es que entre las formas que había para saber cómo, con quién te ibas a casar, estaba pelar una manzana y lanzar la piel hacia atrás así. Esas serían las iniciales de tu futuro marido. Y también bajar las escaleras de espaldas con un espejo y esperar ver su reflejo. Entre que no me gustan nada los espejos y bajar de espaldas, creo que probablemente me habría caído rodando de haber vivido en la era victoriana y haber hecho ese tipo de experimentos. ¿Estás distraído? Tienes que prestar atención. Y el más conocido es el que en inglés se llama Thumb Zapper, y en español, se hace en España y se hacía en España. Ahora voy a explicar por qué. La cena muda. En la noche de Halloween se tenía que buscar una casa en completo silencio. Y se ponía la mesa con los cubiertos al revés. No digo como si estuviesen puestos para alguien zurdo, sino con los pinchos del tenedor mirando hacia ti, hacia tu carita, la hoja del cuchillo también mirando hacia ti y la cuenca de la cuchara también mirando hacia ti. Y poner platos en todas las sillas, pero dejar una silla vacía entre cada comensal, así. Así, en completo silencio, se servían los platos en un orden inverso. Se empezaba por el postre, lo cual me imagino que es el sueño de muchos niños y varios adultos. Se seguía por el segundo plato y se concluía con la sopa. Y durante ese ritual se esperaba ver la cara marido.
persona que le había sido asignada por el destino había fallecido y se iba a morir soltera. Y efectivamente así fue. No sé si se trata de una profecía autocumplida o algo que aún no podemos explicar. Y otro caso, se fue, y en ese camino el cuchillo se cayó, pero ella lo recogió, y efectivamente con los años se casó con él y le mostró el cuchillo que aún conservaba de su ritual de la cena muda, tras lo cual el hombre enfurecido asesinó con el mismo cuchillo que ella había conservado tantos años. ¿Cómo llega esta tradición a España? Se cree que los pueblos celtas, a pesar de no tener conciencia de ellos mismos como pueblo, es decir, no eran nacionalistas, no eran patriotas, no eran como los romanos, no tenían una conciencia de ser una población unificada, empezaron a llegar en barcazas de cuero al norte de la península ibérica y entre otros sitios de Europa, quiero decir, y se asentaron, y así es como en Galicia, en Asturias y en el País Vasco se hacen también rituales similares a la cena muda, que en este caso no tienen la función de conocer a tu futuro marido o a tu futura esposa o lo que sea, sino que se te hace el mismo ritual, se deja la casa completamente en silencio, se sirven platos, se dejan las sillas vacías y sillas.
habitualmente en los vídeos no me maquillo, pero me parecía que esto podía representar bien a una especie de deidad guerrera celta y un poco también intersexual, jugando un poco con lo de Roma Santa. Será un licántropo. Si los sacamantecas sirven para asustar a los niños, imaginaos un sacamantecas licántropo. Y también la historia de la cena muda. Creo que cualquier día del año es bueno para acordarnos de nuestros seres queridos. Así que si en algún momento os apetece poner en práctica este ritual, solo prometedme a poner en práctica el de las el de bajar las escaleras boca abajo, por favor, para saber con quién os vais a casar, porque me sentiría muy mal si os pasase algo. Y bueno, muchas gracias a Mariva por esta colaboración. A ver si conseguimos hacer una colaboración sin que YouTube me impida hablar en lengua de signos. Si os interesa el tema de Roma Santa, hay dos películas. Una del 78, que os dejaré la portada en mi Instagram. Guardando portadas de cine clásico desde los años 70, y otra de un director español muy querido de los últimos tiempos, que es Paco Plaza. Es uno de los creadores de REC y también el autor de Malasaña 33, de Malasaña 32, no, perdón, de Verónica. Y va a hacer un vídeo desmontando el caso del expediente Vallecas. Pero si queréis, bueno, haré en mi canal el día 13 de cada mes un vídeo dedicado al misterio y a casos así. Y ya os lo dejo por ahí porque es bastante largo, requiere bastantes entrevistas y la verdad uno de los personajes me resulta bastante odioso. Os mando mucho amor, 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 mucho amor. Espero que disfrutéis mucho de este vídeo. Y os dejo ya, porque veo que se os está cayendo. Se te está cayendo a ti, a ti y a ti. Ya los de atrás también, mira. A ese de atrás también. Los ojos.
Que ella nos haya explicado, y en su canal ella va a colgar este vídeo donde yo voy a contar un caso real de España, más concretamente de Galicia. Yo soy asturiana, pero casi nazco en Galicia, entonces esta historia me impactó bastante. Y también una tradición. No es el caso. Las personas intersexuales no son agresivas por naturaleza. Más bien hay que ponerse en un contexto histórico. Estamos hablando de una época con muchísima hambre. Había habido guerras napoleónicas y había dos opciones: trabajar en un sacamantecas. Aquí en España los sacamantecas son
Llamada licantropía, que efectivamente él tenía algún
sido lanzada en un principio como niña. Y simplemente aprovecho esa inteligencia para hacer un negocio muy ilícito y muy inmoral. Y bueno, esta es la historia que deja peor sabor de boca. Así que ahora vamos a pasar a la tradición celta que os quería contar. Consiste en un rito llamado... Te voy a dar un masaje por aquí mientras te lo explico, para quitarte la desazón. Consiste en un ritual que... del que se tiene constancia en la época victoriana en Reino Unido. Por aquel entonces, aunque había matrimonios por amor, había también matrimonios concertados. Y también poder casarse era algo que incentivaba mucho a muchas mujeres, también a muchos hombres. Y también creo que los hombres lo pasaban bastante mal si les tenían que casar forzosamente, pero normalmente la peor parte se la llevaban las mujeres. En fin, no voy a entrar en ese debate. El caso es que entre las formas que había para saber cómo, con quién te ibas a casar, estaba pelar una manzana y lanzar la piel hacia atrás así y interpretar las siglas que se formasen. Esas serían las iniciales de tu futuro marido. Y también bajar las escaleras de espaldas con un espejo y esperar ver su reflejo. Entre que no me gustan nada los espejos y bajar de espaldas, creo que probablemente me habría caído rodando de haber vivido en la era victoriana y haber hecho ese tipo de experimentos. ¿Estás distraído? Con los cubiertos al revés, no digo como si estuviesen puestos para alguien zurdo, sino con los pinchos del tenedor
significaba que la persona que le había sido asignada por el destino había fallecido y se iba a morir soltera. Y efectivamente, así fue. No sé si se trata de una profecía autocumplida o algo que aún no podemos explicar. Y otro caso, que es el de otra chica que vi aparecer. Ya te has distraído. Otra chica que vi aparecer. En este caso creo que en Manchester. Ah, la sombra. Vasco se hacen también rituales similares a la cena muda, que en este caso no tienen la función de conocer a tu futuro marido o a tu futura esposa o lo que sea, sino que se te hace el mismo ritual. Se deja la casa completamente en silencio, se sirven platos, se dejan las sillas vacías y te pilla distrayéndote. Se dejan las sillas vacías y se ofrece licor. Seres queridos, y en el alféizar de la ventana se deja algunas ofrendas para los difuntos que no tengan familia que les haga su cena muda. Y es muy importante no hablar en todo el proceso. Y como se tiene una evidencia.
español documentado. Y que además era un licántropo. Si los sacamantecas sirven para asustar a los niños, imaginaos un sacamantecas licántropo. Y también la historia de la cena muda. Creo que cualquier día del año es bueno para acordarnos de nuestros seres queridos. Así que si en algún momento os apetece poner en práctica este ritual, solo prometedme que no vais a poner en práctica el de las el de bajar las escaleras boca abajo, por favor, para saber con quién os vais a casar. Porque me sentí Muchas gracias a Mariva por esta colaboración. A ver si conseguimos hacer una colaboración sin que YouTube me impida hablar en lengua de signos. Si os interesa el tema de Roma Santa, hay dos películas. Una del 78. Os dejaré la portada en mi Instagram. Yo voy guardando portadas de cine clásico desde los años 70. Y otra de un director español muy querido de los últimos tiempos, que es Paco Plaza. Es uno de los creadores de REC y también el autor de Malasaña. Malasaña 32, no, perdón, de Verónica. Iba a hacer un vídeo desmontando el caso del expediente Vallecas, pero si queréis, bueno, haré en mi canal el día 13 de cada mes un vídeo dedicado al misterio y a casos así, y ya os lo dejo por ahí porque es bastante largo. Requiere bastantes entrevistas y la verdad uno de los personajes me resulta bastante odioso. Os mando mucho amor, 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 mucho amor. Espero que disfrutéis mucho de este video y os dejo ya porque veo que se os está cayendo. Sueños. It was meant.